doctor. Ya viene. No, mantense. ¿Cómo estamos? ¿Inyecciones al dolor? No, que habrá sido como una descompensación, ¿no? Se le bajó el azúcar. Se me van las ideas si no escribo. Dale. Entonces, ¿hacer lo mismo que queríamos hacer con John? Sí. ¿Ok? Pero votar por Liz. ¿Por Liz? Sí, porque convencer a Chile y a Esme que voten por Gaby es imposible. Sí. Entonces, que el voto general sea por Liz. Ajá. A Esme con el collar por Oski. Ajá. Y que Gaby anule el voto de Liz con el poder. Siento que con Gaby tenemos más posibilidades porque se pone muy nerviosa. Y me parece que Ceci tiene una estrategia muy traicionera hacia Oski. También creo que al mismo tiempo como que quiere verme la cara. Yo la verdad sabe que estoy con Liz. Me parece un poco tonta su táctica. Yo la verdad no creo que vaya a ser cierta. Creo que están haciendo una movida para que Liz no use su poder. Ayer Benji se me acercó en el juego, me dio una cartita, me dijo que la leyera contigo. Escribí una carta con Carmón, porque John la pone todos en contra para que estén súper limpias, porque se los va a querer ganar. Ya ahorita ya está aquí amiguito de todos. Dice, no confíes en John, voten por él, tiene todos los poderes. Cuando tú me hagas una señal de shh, yo uso el papiro, los extraño. ¿Qué papiro? El papiro, el que tenía yo. El de bloqueo. El de bloqueo de poder. Ese papiro lo usaremos nada más para ayudar a Edwin. Ese papiro yo se lo di a Benji para que me lo cuidara cuando hicimos el intercambio de personas. Para que no lo tuviera yo mientras John estaba sí, acá. Para que tuviera cuidado. Exacto. ¿Ven? Ahora es del otro equipo. Pero no deja de ser nuestro amigo. No, eso no cambia. Pero que pienses como participante, claro. Pienses como jugador, no sí. Pienses como con el sentimiento. Pues eso porque... Y ni tú tampoco te dejes llevar por el endulce de voz de John. Como han visto a Eli, la han engañado muy fácil, varias veces. John la ha engañado, entonces... Pues no es una persona muy difícil de convencer. Esta semana, John... Tiene inmunidad. Por eso, o sea, ¿qué puede hacer John ahorita? Nada, porque él está inmune, ¿sabes? O sea, ¿para qué ocuparíamos votar a John si él está inmune y tiene poderes? O sea, es como tonto a utilizarlo porque él tiene todo. Me jalé a Lobo y le dije, vamos a hacer lo mismo que queríamos hacer con John, pero con Liz, ¿ok? Entonces me dijo, ok, entonces yo te digo a ti, vamos a votar todos por Lobo y Esme va a votar por Oski. Pero tú tienes que hablar con Lobo. La mentira, el ocultamiento, el engaño, la cara de póker es parte de Survivor. Es más que una calavera. ¿Y tú por qué permites que saquen a Oski? Porque ya te dije. O sea, ¿no prefiriste como decir, ay, pues mejor a Chile, igual sigue siendo hombre? No. Y es más probable que un Chile le gane un Lobo a que le gane un Oski. Si algo he aprendido estos días en este juego es que no puedo confiar absoluta ni plenamente en ninguna persona. Esmeralda ya ha hecho comentarios, me ha mencionado como una de las personas más débiles en diversas circunstancias. Entonces, vamos a sacar de vuelta. ¡Tribu! ¡El desayuno está servido! ¡Ahora sí, provechito! ¡Qué locura! Necesito estómago qué para maravilla. Que me quepa todo esto.
¡Qué delicia! No manches, ¡qué maravilla! No voy a sentar acá. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? A ver, Eli, tú hay una de no lo que repartiendo es los ¿el huevos. Claro, el huevo o lo que es huevo? Para cada uno, que cada quien lo agarre, sí. ¿No creen? Si bajé 6 kilos en toda esta aventura, en esta semana los estoy subiendo porque de comida ya estoy así. Un desayuno que ni te cuento, ni en mi casa desayuno tan vasto como ahorita. ¿Te puedes imaginar todo lo que tengo? O sea, ¡guau! ¿Qué? ¿Ves? Mira. Pues se ve igual. ¿De verdad? Ok. Pues que literalmente lo repartí a la mitad, así y así. Hasta a todo le encuentra un pero, a todo quiere más, a todo es que esto, es que lo otro, con nada lo tienes contento, pero eso sí, él meter la mano para él hacer las cosas, dividir, repartir y todo, eso sí, ni cuentes con él. Por favor, dime lo que quieres, porque tengo opciones, opciones, yeah. Titi me dice que soy independiente, papá dice que está mi sangre, sangre, fuerza, coraje. A prepararnos para ganar con toda la energía. A ver, aquí un saludo, salud, salud, salud. Cafecito, venga, halcones, la reventó ahora jaguares. Por esos jaguares, ese. ¡Como el Ave Fénix! ¡Ah, ah, ah, halcones! Y jaguares, qué gusto verlos un día más en esta aventura. Momento cumbre en la semana 7. Estamos en el cierre, en el día viernes. Esta noche, Consejo Tribal, Juego de Extinción y un sobreviviente que dirá adiós a Survivor México. Estaba haciendo cuentas, hay 14 sobrevivientes en total en estos momentos y hay 4 que tienen inmunidad. Uno de ellos es John, el otro es Benji por lo que sucedió en la cabaña de deliberación. Y hay otros 2 con inmunidad, como lo es Rasta y como lo es Esme, quienes portan collar. Así que 4 están a salvo, instalados ya en la semana 8. Esto significa que son 10 sobrevivientes, 10 los que están en estos instantes en una zona de muchísimo riesgo. Todo dependerá de qué tribu se apodere de este tótem de inmunidad grupal. Lo más preciado y lo más valioso en esta semana número 7 tendrán que hacer hasta lo imposible por alcanzarlo y para estar a salvo. Jaguares, ¿cómo estás, Lobo? Físicamente ha escaseado el alimento, se les han escapado algunas recompensas. Hoy Halcones viene muy bien desayunado. No sé en el caso de ustedes, pero ¿cómo estás y cómo están? Bien, Warrior al 100. La verdad es que ganamos una buena recompensa a principio de la semana. Nos ha mantenido bastante bien. Yo veo a Halcones muy confiados y ya los he visto así antes. Los veo orgullosos, los veo soberbios. Y es cuando más se les cae el teatro, cuando se levantan y ya se sienten muy seguros, se distraen. Y es cuando nosotros aprovechamos y subimos otra vez. Y lo vamos a dar todo, Warrior. No tenemos ningún miedo sobre estos halcones, que la verdad es que no traen nada. Eli, ¿quieres decir algo? Sí, solo quiero corregir un poco a Lobo. Sí. Confiados y soberbios jamás. Esos no son calificativos que definan a los halcones. Creo que lo hemos visto a lo largo de 7 semanas. Más bien lo que quieres decir, y te voy a corregir, es enrachados, unidos y pues bien alimentados. Esas son las 3 cosas que nos definen en este momento, que se está viendo, somos los que estamos y los que tenemos que estar. Un equipo contundente, las filas ya cerradas, entonces pues es el resultado de un muy buen equipo. Ya veremos. Titanes, diría yo. Ya veremos. Lo vas a ver. Suerte, halcones y jaguares. Hablando de capitanías, no sé si, John, tengas una bandana negra para entregársela a Liz. Esta es la bandana de los jaguares. Para que la pueda tener. Vale, perfecto. La nueva capitana de jaguares. Mi rey. Toda suya. Muchas gracias. Pórtala con orgullo. Todo lo mejor. Viene bien cargada. Ya sé que sí. ¡Ánimo! Contundente. Contundente, que vaya todo jaguares. Gracias, John. Gracias. ¿De qué?
Gracias, Warrior. Muy bien. Les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención. Cada tribu conformará equipos de 2 sobrevivientes, 5 estaciones distintas. En ellas tendrán que transportar siempre una pelota. Habrá distintos mecanismos para que puedan transportarla. Primero tendrán que cargar un baúl, tendrán que abrirlo, llegar a la siguiente estación. Después utilizarán unas paletas con un riel especial para que puedan transportar la pelota de una estación a otra. En la siguiente habrá una madera, una barra, para que también hagan uso de ella y con presión en esa pelota entre los dos puedan trabajar para transportar esa pelota y así sucesivamente. Al final habrá unos rieles. En la última parte, en la última estación, el objetivo será construir una barra de madera lo suficientemente alta para que puedan transportar la pelota a las alturas a una estructura que les estará esperando. Tiene una canastilla. Deberán colocar pelota en una pequeña canaleta con absoluta precisión para que la pelota caiga en la canastilla. Otorgaré calavera para la tribu que coloque 2 pelotas. La prueba será ganar 5 calaveras. ¡Vamos! Motívense, enfóquense y piensen en el tótem de inmunidad grupal. Quiero saber qué va a pasar esta noche en el consejo tribal que se avecina intenso, candente y cardíaco. Uno se va a casa, pero el resto se queda. Toda la suerte y a tomar posiciones. Todo listo para el primer enfrentamiento y disputa tótem de inmunidad grupal por Halcones, Eli Rasta, por Jaguares, Chile y Gaby. Toda la suerte, preparados, listos, vamos. Aquí vienen los primeros 4 sobrevivientes en escena cargando ese pesado cofre, muy pesado. Venga. Para encontrar la forma de colocarlo de manera perfecta sobre esos rieles para que puedan activar mecanismo y salga la pequeña pelota. ¿Ya lo tienes? A lo largo de distintas estaciones de obstáculos tendrán que transportar esa pelota de maneras distintas. Esta primera tiene que ser así. Con esa tabla y esas cuerdas cayó la pelota de Jaguares. Tendrán que regresar una vez más al punto inmediato anterior. Ventaja para la tribu Halcón. Cuidado con las manos en lo blanco. Son 10 sobrevivientes en total entre Halcones y Jaguares los que están en verdadero riesgo. Solo 4 tienen inmunidad. Más tarde, consejo tribal, juego de extinción y un sobreviviente eliminado. Fuego habrá de extinguirse para siempre en esta aventura. Tienen que subir más. Hay mucho nerviosismo, hay presión y, cómo no, si todos desean tener ese tótem de inmunidad grupal. No, no, bájala. Hay una zona límite en esas barras. No pueden pasar de ahí, no pueden llevar los brazos o la mano más allá de la marca designada. Empezamos a bajar. Está cerca, Halcones. Empezamos a bajar. Está cerca de poder avanzar y esto apenas es una estación. Coloca, Halcones. Y tiene ventaja. Momento de tomar esas paletas. Ya saben cómo. Una de las partes más complicadas. Tienen que juntar esas paletas, unirlas. Hay un cordón en cada una de ellas, así que ellos mismos de alguna manera están. Ay, no se desesperen. Levanta. Ellos saben que tienen margen de maniobra. Chile. Ellos saben que Chile y que Gaby están atascados en esta segunda estación. Banda. Piensa aparecer la desesperación. Unos cuantos pasos más. Hacen contacto Rasta y Eli con esa estructura, así que podrán ir a la parte final de la prueba. Eli coloca la pelota de Rasta. Pegado, vete acomodando pegado. Poco a poco tienen que ir subiendo esa barra para que sigan colocando las otras maderas. Son 4 y después tendrán que colocarle la pequeña canaleta hasta que caiga en canastilla. Buen avance por parte de Halcones. Gaby y Chile siguen todavía enfrascados en esta estación. Una. Va a colocar la cuarta madera. Estrategia libre. Hizo la elevación, solo con 3, coloca la cuarta, busca colocar simplemente y va a caer esa pelota en la canastilla. Ahora falta que coloque pelota Eli para que obtenga la primera calavera. Obligatoriamente tienen que deshacer esa barra ya construida. No habría manera de colocar la pelota si no lo hicieran. Eli se encuentra en labores en la última estación. Parece que Eli ha encontrado la dirección.
Ahora falta aquí más altura pan, que coloquen la cuarta pieza de esa barra. Espera. Y entonces sí, a colocar pelota. Un piquito y ya va a entrar. ¿Será baja, que ahora sí Chile y Gaby logran? Baja la otra mano. Colocar esa pelota, ¿sí? Ya va él. Eso, venga. Va a entrar la pelota. Eso, calavera para Halcones. Una calavera Halcones, ninguna calavera Jaguares. Halcones tiene la ventaja, una calavera Jaguares, ninguna por Halcones. Janet, Edwin, venga, por Jaguares, Esme y Benji. Preparados, listos, ¡vamos! ¡Vámonos, vámonos! A cargar ese pesado cofre. Es la primera ocasión que aparece en escena Benji en una prueba grupal. Ahora con los colores de la tribu Jaguar. Levanten ese cofre. Súbelo. Tiene ya la pelota Halcones. Tendrán ventaja para el recorrido. Colocan ya el baúl, Jaguares. Hay que abrir con puerta para que salga la pelota. Buena velocidad a cargo de Edwin y de Janet. Me parece que llegarán sin ningún problema a la siguiente estación. Hacen contacto con el tapete. Le pone buena velocidad Esme y también Benji. Colocan pelota en esa estructura. Momento de venir con las barras de madera, esas que tantos problemas le dieron a Chile y a Gaby en el enfrentamiento anterior. Vean cómo lo está haciendo Esme y Benji sin ningún problema. No me digan que a la primera llegarán a la siguiente estructura. Lo van a conseguir. Falta poco. Lo logra Jaguares. Algo que nunca consiguió Chile y Gaby en el anterior enfrentamiento. Benji y Esme lo han logrado. A la primera, al primer intento del otro lado. Falta poco para que llegue Edwin y Janet. Muy bien, hable. En disputa el tótem de inmunidad grupal. En el cierre de la semana número 7 en Survivor México, más tarde Consejo Tribal, Juego de Extinción y un sobreviviente que dirá adiós a la aventura. Muy parejo el recorrido entre las dos tribus. El cierre será emocionante. Veremos qué es lo que pueden hacer en esta fase de la prueba, tanto Halcones como Jaguares. Por ahora, ventaja para Halcones. Vean cómo trabaja Edwin y Janet, concentrados, juntando esas paletas, construyendo ese riel con los cordones, tensando de tal forma que pueden avanzar. Llegará primero a la última estación Edwin y Janet. Allá vienen Benji y también Esme. Primero elevar, después colocar las piezas restantes en esa larga barra de madera. Pero ¿qué creen? Aparece también en escena Jaguares. El cierre será muy emocionante. Y más porque ha caído la pelota de Edwin en su primer intento. Veremos qué dice Esme. No, dame tu palo, dame tu palo. Allá va y comienza a elevar poco a poco esa barra. Faltan dos piezas más por colocar. Acomoda nada más. ¿Quién coloca primero? Allá va Esme adentro. Primera pelota. Ventaja para la tribu Jaguar. Ahora tiene que hacer lo mismo Benji. Falta que Edwin coloque para que Janet pueda buscar la segunda pelota. Allá va Edwin. Adentro la pelota de Edwin. Más parejo imposible. Ahora todo le corresponde a Janet. Ey, siempre arriba, siempre arriba. Sacando siempre las arriba, alas. La pelota arriba, Benji, no. Atrás dejó las alas de Halcón. La pelota arriba, siempre la vista arriba. La parte más complicada se mueve dramáticamente. Esa lanza. Metes el palo, listo. Una ráfaga de viento se hace presente. Falta poco. Coloca o no coloca, Janet va subiendo la de Jaguares. ¡Calavera para Halcones! ¡Halcones sigue imparable! ¡Segunda calavera! Halcones, dos calaveras, Jaguares, ninguna. ¡Eso! Pues conocemos todos la prueba. ¿Doc? Oye, si te pegaste un poquito, ¿no? Sí, se dio un golpe ahí. Ni me digan si es grave o no. ¿Estás segura? Grave no es. Sí. Vale, pues nomás escúchame y ya está. No, pero sí te abrió. No me importa, abriste. No importa, no, no me digan. Tengo que terminar la prueba y después vemos. Pero gracias. No, pero es un rasponcito, está bien.
¿Te acuerdas lo que platicamos? Sí. ¿Quieres llegar a fusión? Claro, por supuesto. Sabotéalos. Porque a pesar de todo, te van a seguir mandando. Déjate perder en los juegos. Olvídate de que si nos íbamos a compotear, que si toda tu tribu y yo la mía, olvídate. Reset 100% nuevo, vamos a ganar. Halcones tiene la ventaja, 2-0 por Jaguares, Ceci y Yoski. Por Halcones, Itzel y John. Preparados, listos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! Allá vienen parejas mixtas, Ceci y Yoski. Parece que llegará primero a esa estación. ¡Arriba! ¡Arriba el cofre! Ese pesado baúl también coloca John e Itzel. Sí, John. Por primera vez en una prueba grupal. Ahora, como Halcón, le salieron alas a John después de lo que sucedió con la última dinámica. Los observadores terminaron intercambiando, en definitiva, sus tribus después de lo que sucedió en la cabaña de deliberación. Transportaron rápido tanto Jaguares como Halcones esa pelota en el primer trayecto. Momento de tomar las barras para ejercer presión sobre la pelota y poder avanzar. Buen trabajo hasta ahora de John y de Itzel. Se ha caído la pelota, se requiere mucha precisión y también trabajo de comunicación. Sube. Ahí. John le está otorgando fotos de confianza a Itzel. Animándola, motivándola, orientándola al momento de avanzar. No lo consiguen todavía ni Itzel ni John. Veremos ahora a Oski y a Ceci. Pégate, sube, sube, sube. Ahí. Ahora, paso. Uno más. Paso. Parece que Ceci y Oski han controlado. Quieto. Esa pelota se empieza a mover también. No escuchas a nadie más, no corras. Empuja, se detienen por un segundo. Sube. Ahí quédate. Ahora sí, paso. Uno, al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al mismo tiempo. Ya. Sí, sí. Ey, mira, espera, Edwin, en la banca. Sí. Si lo mueves, se lo mueves, se va a caer, las ¿vale? manos a la cabeza. Escúchame. Exacto, no comines. ¡Cuidado! ¡Qué parte tan más complicada esta de la prueba! ¿Ves la pelota y me ves a mí? Otra vez, céntrate aquí. Sí. Escúchame, escúchame, céntrate aquí. Por favor, sube, sube. Desfasándose empuja, en sube. Ese andar espérate. Y ahí viene el problema. Espérate. Invariablemente la pelota empuja. Caerá. Sube. Le puso ahí. Velocidad, paso, Jaguares. Encontraron cierras, buena técnica. Paso, cierras, Esme paso, empezó a darle indicaciones cierras, a Ceci y a Oski. Están a nada de colocar pelota. Qué bien terminaron haciéndolo tanto Ceci como Oski. Esme y Benji en el anterior enfrentamiento lo hicieron de verdad, de manera maravillosa. Vinieron las indicaciones de Esme y de inmediato Oski y Ceci lograron salir de ese momento pantanoso y espinoso. Recto, mami, recto. Si no se va a caer, recto. Una. Papá, papá, papá. Toca la estructura y van a llegar a la parte final. Es un duelo de extinción. Clara ventaja sube, para Jaguares. Sube. Ahora depende que lo mandan esas pelotas no al fondo. Para, no lo subas para arriba, Itzel. No lo subas para arriba. Tú no bajes el cuerpo, John, Itzel. ¿Qué ya haces? Sé. Calento. De ahí ya no suban. Eli, como capitana, le pide calma a John. Parece que han encontrado ahora sí la técnica. Tanto Itzel como John empiezan a avanzar. A ese nivel. Cambiaron los lugares. Avanzaron más adentro la primera pelota de Jaguares. Empújate para que no se te caiga. Vente. Vámonos, así, así. Ves que encuentran la técnica. Pueden avanzar y van de regreso una vez más. Sí. Concéntrate. Ya te lo dejo. Concéntrate. Ahí se va a tambalear un poquito, pero no se cae, no camines. Dame el palo. Arriba. Va subiendo. Una, baja más el palo. La pelota de dos, Jaguares. Es pirámide, Itzel. Ahí. Respira. Hasta mis pulsaciones están enloquecidas. ¿Lo quieres Dios, hacer sola? No, no. ¿Entonces? ¿Esto es trabajo en equipo? Yo sé, yo sé. Entonces, Itzel, que la venga, palma de tu no mano la base. Ah, ya va la pelota de Jaguares. Vamos arriba. Les falta todavía una pieza ahí, más a esa paso, vara, a esa más, garrocha. Más. Dos manos. ¡No subas el palo! ¿Por qué subes el palo, Itzel? A ver, me lo llevo así. Una, dos, tres. Empújalo, vámonos arriba. La va a dejar. Y allá va. Y cae la pelota de Jaguares. ¡Calavera! ¡Buenísima! ¡Calavera para Jaguares! Y esto está 2-1. En disputa el tótem de inmunidad grupal. ¡Ah!
Itzel, te voy a decir algo. Perdón. No, aquí no hay perdón. Si quieres seguir comiendo, tienes que seguir trabajando. Si vuelves a perder, perdón, pero no vas a comer. O sea, no sé cómo decírtelo. Parece que te hay que apretarte para que trabajes bien. Acabábamos de hablar. Entonces, no me digas a mí perdón, porque somos muy pocos y hay que estar repitiendo y tenemos que ser contundentes. Vale, pues si tienes que, quieres ir sola, ve tú sola. Yo no tengo, pero no me hagas quedar mal a mí y no quedes mal tú. Entonces, traemos una racha, queremos comer, tenemos que seguir ganando. A mí me da igual, yo ya estoy en la semana 8, tengo inmunidad. Sin embargo, no puede ser. O sea, hay gente y luego está Itzel. Está muy, no hay manera de que eso esté pasando. Yo pensaba que iba a trabajar de manera distinta, pero no hay forma, no hay cómo ayudarla. Entonces, ojalá no perdamos el tótem de inmunidad grupal, porque aquí, ojo lo que va a pasar. Itzel se va. Jaguares ha reaccionado. Al momento, Halcones 2 calaveras, Jaguares 1 calavera. Por Jaguares, Lobo y Lisbeth. Por Halcones, Janet y Rasta. Preparados, listos, ¡vamos! Allá vienen. Primera parte de la prueba. Pura fuerza, cargar ese pesado cofre. Coloca primero Halcones, coloca después Jaguares. Abran con puerta para que salga la pelota. Logran salir de inmediato tanto Janet como Rasta, Lobo y Lisbeth. Janet dejando a un lado las lesiones. No está al 100, problema en la rodilla. Recarga. Un golpe en la frente y aún así es más grande el deseo de cooperar para poder tener en sus manos el tótem de inmunidad grupal que los catapulte a todos los halcones a la semana número 8. Impresionante lo que acabamos de ver con Rasta y con Janet, cómo lograron recomponer lo que parecía que se venía abajo. Venga, del otro lado. Lobo y Lisbeth también con buen paso. ¿Espera? ¿Resuelven o no? Espera. Cayó la pelota, tendrán que ir al punto inmediato anterior. Rasta y Janet se encuentran ya en la tercera estación. Chocando esas paletas, construyendo ese riel, ejerciendo presión para que la pelota no caiga. Dos pasos tocan, uno grande, vámonos. ¡Ahí, vámonos! Ya va Lisbeth y Lobo. Consiguieron no llevar la pelota hasta el siguiente destino. Vuelve a caer y podría empezar a aparecer el factor de la desesperación. Y más cuando Halcones ya se encuentra en la última estación. Es otro palo para que ese no... Ahí está Janet una vez más. Déjenme. Dice calma, acá entre Janet y yo resolvemos todo. Ustedes tranquilos, nosotros nerviosos. Janet ha encontrado la elevación, levantan la cabeza, la mirada al cielo y topan con el sol. Coloca Janet o no. Se arquea esa garrocha adentro. Oh, una pelota para Halcones, pensé lo peor. En cualquier momento pensé que se iba para afuera. Una pelota dentro para Halcones. Tiene la ventaja. Tranquila. Tanto Lobo como Liz tendrán que apretar el paso. Acomoda bien tu palo, Rasta. Con fe. Loca por fin, Liz y Lobo. Podrán seguir su trayecto en esta prueba. Allá va Rasta. Adentro, calavera. ¡Vamos! Cayó la tercera calavera para Halcones. Se están acercando al objetivo. Tres calaveras Halcones. Una para Jaguares. Esta se la quiero dedicar a alguien muy, muy especial. Muy especial para Halcones, muy especial para este equipo, muy especial para lo que queremos, lo que vamos y lo que se tiene que hacer, y ese es Itzel. Este es para ti, por ti, ¿ok? Te necesitamos, tanto como tú nos necesitas a nosotros. Me dedica una calavera bien bonita, Rasta, diciendo que confían en mí. Entonces, yo sé que me tengo que poner más pilas. No sé, este momento de bloqueo, claro que entro inspirada, pero no sé qué me pasa. Halcones mantiene la ventaja, tiene tres calaveras, Jaguares una calavera. Por Halcones, Eli y John. Por Jaguares, Chile y Esme. Preparados, listos, ¡vamos!
a cargar ese baúl. Allá viene máximo esfuerzo por parte de Eli. Y de John, del otro lado, colocan Chile y Esme. A Esme le fue muy bien en la segunda parte de esta prueba. Chile no tanto. Veremos cómo hacen las cosas tanto John como Eli. Allá van con más velocidad Jaguares. Llegan primero hacia esa siguiente zona, momento de tomar las barras de madera. ¿Quién lo hubiera imaginado? John y Eli trabajando juntos por una misma causa. Esto es Survivor México, las situaciones que se pueden presentar en cualquier instante, completamente inesperadas, la vida misma. ¿Cuántas veces nos coloca en escenarios que jamás pensamos? ¿Cuántas veces nos coloca con gente con la que nunca imaginamos si vamos a compartir al menos un segundo de nuestros días? Bien, en Survivor sucede. Ahí vende. 11, 12, 13, 14, 15. Espacio. Y se vino bajo la pelota de Jaguares. Estuvieron cerca. Estás adelantando tú y el palo lo estás dejando. Escucharon ese conteo de los pasos, las indicaciones por parte de Esme, la voz cantante en esta prueba. Así, hacia tu derecha. No. Ah, por favor, viene Jaguares. De pasos, despacio, muy despacio. Con las barras mucho más abajo. A tu derecha. Zona muy peligrosa. Podrían tocar la arena. Espera, ya no te muevas. Qué difícil, prueba. Vino abajo esa pelota. Observen ahora cómo resolverá esto Halcones. Están muy cerca, pero están incómodos. Para tu derecha. Cerca, pero incómodos. Se vino abajo. No se desesperen al final, continúen igual. Estoy viendo la pelota. Una vez más. 9, 10, la pelota. 11, el perro. A iniciar el recorrido, vean a Ceci. 15, 16. Vino a impulsarlos, vino a orientarlos y lo consigue Jaguares. Hey, cambia. Ahora Jaguares tendrá ventaja y probablemente lleguen antes a la última estación. Venga, yo lo empujo. Esta parte de la prueba es clave. Eli, tú llevas, tú conduces. Cambiaron de posición Halcones. Hacia afuera todo el tiempo. Buen avance de Esme y de Chile en esta parte de la prueba. Van a hacer contacto con la estructura. Esto significa que podrán iniciar labores. Oye. Dos, tres. Venga, paso. Así. Jaguares quiere la segunda calavera. La pelota, Chile. Venga, estamos 3 a 1. No dejes de ver la pelota, Chili, bien. Conecta abajo, ya vas a conectar. Paso. Allá paso, va Eli. Paso, tranquilo. Entrala. Agarro. Sí. Difícil después de tantas cosas que han sucedido a lo largo de la aventura que de pronto tengan que trabajar así, a la par, juntos, en armonía. No. Ventaja para Jaguares, pero no han logrado todavía colocar pelota. Tendrá que iniciar una vez más esa labor. Y esto podría ser el bálsamo, el oxígeno para Halcones, que está avanzando de buena manera en esta parte de la prueba. Van a tocar la estructura en cualquier momento. Y esto se va a poner muy interesante. En igualdad de circunstancias, entonces, en la parte final de la prueba. Momento de construir esa lanza. Momento de elevar la pelota. Será el encargado John. Del otro lado, Esme. Intercambiaron posiciones. Dame el palo abajo, en esa mano, por favor. Hay posibilidades de que no vaya directamente a la canastilla como sucedió con Jaguares, así que lo están haciendo con sutileza. Adentro, pelota de Halcones, tiene ventaja. Colocó John su pelota. Ahora viene la de Esme. Adentro. Vaya cierre que estamos viviendo. ¿Para quién será la calavera? ¿Caerá la cuarta para Halcones o la segunda para Jaguares? En disputa el tótem de inmunidad grupal. Saben de la importancia de tenerlo en sus manos, de llegar a consejo, con la calma, la tranquilidad de que nadie de la tribu se irá a casa. La elevación está, la colocación también. Espacio, súbela más. Chile le va a poner presión a Eli. Allá viene la pelota de Eli adentro, calavera. Calavera para Halcones, cayó la cuarta calavera y ahora están a una del triunfo. Halcones 4, calaveras Jaguares 1.
Por más que decimos que somos una tribu unida, no lo parece, porque también la vibra de la tribu es rara, es... No basta con decir vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, cuando la energía se siente súper, súper diferente. Halcones está una calavera del triunfo, tienen 4 calaveras al momento, Jaguares 1. Por Halcones, Edwin Itzel. Por Jaguares, Ceci Lobo. Preparados, listos, ¡vamos! Una nueva oportunidad se le presenta a Itzel para reivindicarse después de lo que sucedió en el enfrentamiento junto a John. Colocan ese pesado cofre. Buen trabajo del otro lado también de Ceci de Lobo. Segunda estación, a transportar pelota. Con esa pequeña plataforma. Vaya velocidad por parte de Ceci. Veremos quién trabaja mejor, si Edwin Itzel o si la pareja conformada por Ceci y Lobo le están poniendo buena dinámica, velocidad. ¿Será que a la primera logran colocar a pelota? Lo consiguió Ceci y Lobo, impresionante. Lo hicieron de manera perfecta. Van a llegar a la siguiente estación y van a salir cuanto antes. Tienen ya esas paletas en su poder. Momento de transportar. Esa pelota, si hace contacto con la estructura, podrán seguir avanzando y lo consiguen. El paso de Ceci de Lobo ha sido prácticamente perfecto. No han tenido una sola equivocación, no han tenido un solo error. ¿Ya vieron cómo? Va de regreso Itzel y Edwin. Van muy bien. Que se acomode Edwin y tú lo sigues, Itzel. Avanzando Edwin y Itzel. Allá va Lobo. Despacito, despacito. Coloca adentro. Una pelota para Jaguares. Jaguares quiere la segunda calavera para darle vida a la tribu, para que se enciendan una vez más esas llamas internas, ese instinto de supervivencia. Respira. Lobo, tú no le puedes poner los palos. Buena elevación a cargo de Ceci. Falta que coloquen la última pieza. Que coloquen en canastilla. Y tendrán entonces la calavera. Baja la mano. Baja esta mano. Baja la Falta mano, poco a Ceci. Ráfaga de viento. Y se vino abajo. Vamos, tiene Cuando tiempo. Todo sí. parecía que lograba muy bien. El control absoluto y colocar esa pelota, se vino abajo por el viento. Allá viene Itzel y Edwin. En el último tramo, en la última parte, la se vino pelota, abajo la pelota. Una vez. No soy yo. ¡Sin descanso! ¡Sin descanso! ¡Pueden! Ya ven, Edwin. ¡Comuníquense! Junto a Itzel. ¡Pueden! ¡Sí! ¡Llévatela más suave! ¡Bien, así! Logran colocar la pelota. ¡No la subas, Itzel! Podrían tener opciones. Ceci no ha resuelto su parte todavía. Ha tenido la mala fortuna de que ha aparecido una ráfaga de viento considerable. Vamos a ver a Itzel y a Edwin. Logran colocar y hacer contacto en plataforma, así que pueden avanzar. Bailecito. Momento de tomar las pelotas. Esas manos. Va elevando Ceci esa barra. Hace contacto ya con la estructura Halcones. Coloca o no coloca Ceci. ¡Allá va! ¡Adentro, calavera! Lobo y Ceci otorgan la segunda calavera a Jaguares. Nada está resuelto. Estamos 4-2 favorable para Halcones. Venga. ¡Uno, tres! ¡Jaguares! Muy bien, todos. Venga, estamos tranqui. Ay, qué frustración. Pero venga. Ay, confío en ustedes. Claro. ¿Por qué confías en nosotros? No sé. ¿Y por qué no podemos confiar nosotros en ti? Yo sé. No, hay que despejarse. Hay que despejarse. Así como nos dices tú, confía en ustedes y sabes que no te vamos a dejar caer, aquí es igual. Nosotros confiamos en ti, no tienes por qué dejarnos caer. Vete acostumbrando, porque desde ahora en adelante tiene que ser así.
No podemos permitirnos estar perdiendo. Y dos veces seguidas, imposible. Imposible, güey. Así que ánimo. Enfrentamiento clave, Halcones sigue estando a una calavera del triunfo. Estamos 4-2 por la tribu Jaguar. Lesbeth y Benji por Halcones, Eli y Edwin. Preparados, listos, vamos. Allá vienen. Buena potencia de arranque, buena salida a cargo de Eli y de Edwin. Colocan ese cofre del otro lado. Lisbeth y Benji, con alguna dificultad, pero lo resuelve de inmediato. Momento de abrir la compuerta. Cae esa pelota, momento de colocarla en plataforma. Ya lo hicieron tanto Edwin como Eli. Conocen la prueba a la perfección. Vamos a ver cómo trabajan en esta parte, la más espinosa, la más dura, la más difícil. Paso, paso. Buen avance a cargo de Edwin y de Eli. Halcones está una calavera. Jaguares pretende reaccionar. Tendrían que venir desde abajo. Sería una remontada heroica. Tranquilo, más para atrás. Benji, la mano, Benji. Más para atrás. La mano de Benji, tendrán que regresar, tendrán que regresar. Estaba arriba de la zona límite. Pasa, despacio. Coloca Edwin y Eli, también a la primera. Lograron hacerlo sin ninguna complicación. Y allá van, intentando avanzar. Lisbeth y Benji quieren meterle presión. Espera, no. Se vino abajo esa pelota de Jaguares. Eso. Ritmo, ritmo. Aprieten. Buen avance de Eli y de Edwin. Están a nada de tocar estructura. Lo hacen y van a llegar a la última parte, a la estación final. Acá viene Benji y Liz. Buen trabajo, ahora sí. Van a colocar. ¡No! Se vino abajo la pelota. Ya había hecho contacto con la madera. Están bien, están muy bien. Ya. ¡Vámonos, es ese! No, no, ya. ¿De arriba? Respíralo. Pura concentración. Concentrado. Pasos firmes y seguros. Cuida tu pelota. A veces lo más difícil es colocar esa pelota, hacerla bajar. Una vez más, no lograron darle control. Observando Benji de rojo, ¿en dónde se encuentra esa plataforma? Parece que ahora sí lo tienen. Adentro, colocan. Tendrán que ponerle mucha velocidad, hacerlo perfecto para poder generar algo en la última estación. Tranquilo. Coloca o no coloca, Edwin. Carga, baja más esta mano. Se mueve dramáticamente. Muy suave. Súper. Coloca con sutileza. Van iguales, van iguales. No cayó la pelota en la canastilla. No la empujes tanto, no la empujes tanto, nada más. Tienen que colocar con mucha calma. Pensé que estaba dentro y se fue hacia afuera. Edwin estuvo muy cerca de poner en ventaja Halcones, pero la pelota no se fue al fondo. Allá va la de Benji, dale, adentro. Dale, dale, dale. Y ahora Jaguares tiene la ventaja. Obligadísimo, Edwin, a ser certero esta vez. Increíble la pelota. Se termina yendo por un lado. Ahí agarra mucho vuelta. Empuja, empuja, empuja. Quiere dejar esa pelota suave, lo más suave posible. Entra o no entra. ¡Adentro, calavera para Jaguares! Jaguares está reaccionando. Cayó la tercera. Estamos 4-3 favorable para Halcones. Mucha atención a esto. Jaguares está a una calavera de empatar la prueba. Halcones a una calavera del triunfo. Por Jaguares, Oski, Gaby. Por Halcones, Janet y John. Preparados, listos, vamos. ¿Cuántas cosas han sucedido en Survivor México en los últimos días, en las últimas horas? Ahora John defendiendo los colores de Halcones. Intentando colaborar para conseguir la calavera del triunfo, la calavera de la victoria. Colocan ese pesado baúl, tanto Jaguares como Halcones. Veremos cómo trabajan Gaby y Oski del otro lado, John y Janet, que conoce ya también la prueba. Tendrá que regresar Oski, Gaby. Faltó un paso para que pudieran ambos hacer contacto con ese tapete. Respiramos, cambio de momento cumbre, esta parte tan complicada de la prueba.
A través de las barras tienen que transportar esa pelota. Están avanzando de gran manera tanto John como Janet. Vamos a ver qué es lo que muestran Oski y Gaby. Colocan pelota apenas. Halcones lo consigue. Después de un momento dramático, John alcanza a darle dirección a la pelota en última instancia. Mientras tanto, Jaguares se revuelve. Tiene que iniciar una vez más su proceso. Estamos 4-3, favorable para Halcones en disputa el tótem de inmunidad grupal. Allá viene, con las paletas ya en las manos. Halcones, como danzando lenta y sutilmente con el destino. Levantando esa pelota, Oski y Gaby. No están del todo cómodos, regresan. Mientras tanto, Halcones ya se encuentra en la última estación. Hoy es nuestra Gaby, hoy es nuestra Oski. Jaguares obligado a salir adelante en este enfrentamiento. Necesitan la calavera para empatar la prueba y no quisieran ni saber lo que sería el último enfrentamiento. Sabemos lo que pasó con Edwin en el enfrentamiento anterior. Tienen que hacerlo con mucha calma, con mucha delicadeza. Para que no vaya en otra dirección la pelota. Se vino abajo la pelota de Jané. Esto significa que Jaguares sigue teniendo vida en el enfrentamiento. Momento crítico para Gaby, para Oski. Logran resolverlo. Ejercen presión en esa pequeña pelota. ¿Será que llegan o no? ¿Será que lo consiguen o no? Respira. Se vino abajo. Fundamental que coloquen pelota en esa estructura ahora mismo. Y la colocan Gaby y Oski. Agárrense todos, que esto se va a poner muy bueno. Cuida tu pelota. No te mientras Janet y yo no coloquen pelota en canastilla, todo puede pasar. Tiren hacia afuera. Presionan con esas paletas. Allá viene la danza lateral con Gaby y Oski. Van a hacer contacto con esa estructura. Y ahora sí, agárrense todos. Vámonos, Oski, vámonos. En corto, en corto. Pónsela, ponle la está velocidad. Lista ya esa vara por parte de Janet. Un intento más de darle dirección. Ya. Entra o no entra la pelota. Coloquen con calma. Ya lo ha logrado Halcones. Siempre viendo tu bola, John. No la pierdas. Tuerce esa arma por parte de Oski. Allá va adentro. Venga, logran venga, acomodar la primera pelota. Falta que lo haga Gaby. Allá va la pelota de John adentro. No dejes de ver la pelota. Gaby o Janet, ¿para quién será la calavera? Si Gaby consigue el objetivo, empatará la prueba. Si Janet la manda primero al fondo, le estará otorgando el triunfo a Halcones y todos los Halcones estarían a salvo. Instalados en la semana número 8. Si Gaby sale adelante, nos iremos al duelo decisivo y entonces sí, agárrense todos. Janet tiene la posibilidad de entregar la calavera del triunfo. Está en sus manos. Allá va la pelota de Janet y adentro. Calavera para Halcones. Cayó la quinta. 5-3 y esto significa que hay triunfo para Halcones. Se apoderan del tótem de inmunidad grupal. Jaguares, uno de ustedes dirá adiós esta noche. Halcones, felicidades. Tienen tótem de inmunidad grupal. Bien, bien, bien. Después de muchas semanas de no tenerlo en su poder, podrán estar completamente tranquilos en el Consejo Tribal que está por llegar esta noche. Todos, John, Rasta, Edwin, Eli, Janet, Itzel, están en la semana 8 de Survivor México. Una semana más. Jaguares, ustedes tendrán que ir a Consejo a votar, sentenciar, y algunos de ustedes irán al juego de extinción. Halcones, ¿quién viene por este tótem de inmunidad grupal? Eso. Muy bien, Eli y Janet. ¡Halcones! ¡Oh, semana 8! Después de varias semanas de no tenerlo. Preparar las palomitas para ganar. Así es. Venga. Warrior, tú siempre dijiste, ¿cuándo se me hará escuchar a John gritar con Halcones? Y ahí está, ya lo mira. Hiciste. Ahí está. Lo predijiste y se cumplió. Muy bien, felicidades, Halcones. ¡Gracias!
Nos vemos en el consejo. Mientras tanto, descanse. Sí, pues. ¡Venga, Alcones! ¡Alcones! Se me hace muy bajo el de la mañana con los huevos este. Ah, no, cuando prende la fogata, tráigame mi coco. O sea, eso que. Y ahorita me ayuda. ¿Dónde la pusiste tú? Tiene que pasar más leña. Rasta, yo también tengo las manos. Estoy cocinando, hermano, también ayúdanos. Él piensa que porque dio dos calaveras tenemos que estar a sus pies. ¿Y quién sacó hoy el grupal? Sí, y eso es normal, eso lo venimos haciendo todo. Ese es tú ponerlo en su lugar, lo que está correcto. Yo no tengo por qué estar como maestra de tareas de cada uno. Mi trabajo como capitana también es mantener una postura, mantenerme al margen en cuanto si a no tomar si bandos. No va a ser muy evidente si me pongo de tu lado. ¿Qué bando? Pues decirle las cosas que tienen que también hacer. También a ti te digo, oye, vale, pues voy yo. Escucha, yo no tengo oye, que... pues esto, no. Oye, los dos. Arrastas no, no, y le he dicho, no, si eres así, oye, sí, tranquilo. Ayer oye, tenías olvida, que decírselo oye, fluye. En su cara. Eli tiene que empezar a contrarrestar más al borrego. Independientemente de lo que sea, no lo voy a bajar de borrego porque eso es lo que es. Y sus obligaciones y responsabilidades son ordenarle mandar, al señor mandar. Rasta. Eso hace un jefe. Eso hace pero un jefe. No soy jefe, soy líder. Es diferente. Creo que tenemos que hacer fuerza entre nosotras para pasar esta. Hay dos poderes acá, el de cancelar el voto de Lobo y el que tiene Liz, del collar de inmunidad. Entonces, si lo quemas ahora, Liz, puede ser que Lobo regrese. Hay que separar esas. Mejor vota por Gaby, güey. Y separamos esas dos para que sean tres votos a Gaby. O sea, si lo pensamos y lo planeamos así de avanzar, tenemos todo para. Ahorita nos conviene a las cuatro incluso sentirnos seguras, porque incluso con esto yo no estoy tan segura por el poder del líder. Benchi viene entrando, está buscando lealtades. Pues jalémoslo para este lado. A Chile ya lo tenemos, a Oski ya me lo chamaquié. Lo único que espero es que nos salga el plan como lo estamos armando, porque si no, pues se va a poner buena la cosa. ¡Como el ave Fénix! ¡Halcones! Halcones y jaguares, qué gusto verlos. Bienvenidos al Consejo Tribal en la culminación de la semana número 7 de esta aventura. ¿Cuántas cosas a lo largo de los últimos días? ¿Cuántas situaciones se presentaron? ¿Cuántos giros? ¿Cuántos vuelcos? Y evidentemente que la parte más sorprendente, el hecho de que John terminó siendo halcón y que Benji terminó siendo jaguar, salieron a final de cuentas garras. Uno, por más que pueda tener trazadas ciertas rutas, pueden aparecer en el camino nuevos horizontes. Y ahí las cosas cambian, para bien o para mal. Eli, ¿qué tan difícil fue esta semana para ti primero asimilar lo de Benji, que se fue, lo de John, que llegó? ¿Cómo fue para ti esta semana, Eli, tan turbulenta? Sí, se me fue mi Benji. Eso es algo que me sigue pesando hasta la fecha, hasta el momento. Entonces, vamos bien, Warrior, vamos bien. Puñito. Jaguares, Benji, hace unos días Eli lloró bastante cuando se dio cuenta que te marchabas, en definitiva, con la tribu Jaguar. ¿Qué representa para ti ahora ver a Eli tan cercana a John, siendo parte de la misma tribu, inclusive chocando el puño y diciendo vamos a trabajar juntos? ¿Te mueve algo, te duele, te pega o te da enteramente dormido y dices allá ella? No, allá, claro ella. Que no. Al final del día, para mí es rarísimo porque muchas veces
en la noche, frente a la fogata, decíamos, nunca en la vida vamos a confiar en John. Acuérdate de lo que estamos hablando. Y ahora verlos ahí como compañeros chocando el puño, sinceramente es muy raro para mí. Sigo sin entenderlo. Es parte de Survivor, ¿no? Es parte de la magia de que nos sorprende todo el tiempo y no me queda más que ver esta situación tan rara, analizarlo, aceptarlo y... pues nada, así es esto, vamos a darle. John. Sí, en cuanto tenga mi teléfono te vamos a mandar una selfie, no te preocupes. Ok, ojalá que sea antes de que yo lo tenga. Toma eso. Toma eso. Un anuncio importante tengo para todos. Ustedes saben que cuando tengo información se las hago saber. Quisiera tener mucha más, pero les voy a decir lo que puedo revelarles hasta ahora. Y lo único que puedo decir es que... se acerca la fusión, así bien. Que estén al pendiente, Halcones y Jaguares. ¡Bien, Halcones! ¡Vamos! Es una etapa distinta, diferente. Genial. Se juega... genial. De manera verdaderamente diferente, o sea... agárrense fuerte, como siempre digo. Se acerca entonces la fusión. Bien, Jaguares, tendrán que escribir su destino. Esme porta collar de inmunidad individual. Ella está a salvo, tiene inmunidad. Benji tiene inmunidad por lo sucedido en la cabaña de deliberación. Recuerden, esto significa que los dos más votados estarán en el juego de extinción. Mente clara, ya lo saben por qué y por quién. Momento entonces de votar. Lobo, adelante. Warrior. Un segundo. Dime, Esme. Te quiero regalar algo. Sí. Porque me caes muy bien. Muchas gracias. Ay, no me digas que es de chocolate. Este es un papiro, Esme. Mucha atención, Halcones, Jaguares. Esme me acaba de entregar un papiro que dice lo siguiente. Este papiro te otorga el poder de bloquear el voto de un compañero o compañera de tribu o de un sobreviviente de la tribu rival. Es un papiro muy valioso y muy poderoso, Esme. Puedes que tú tenías en las de una manos. Vez. Saca la paloma. Y entonces te tengo que preguntar, ¿bloquearás el voto de quién, Esme, para que no pueda emitir su voto allá adentro? De Lobo. ¡Toma eso! ¡Bien! Empiezan a salir los poderes mágicos. ¡Así los quería ver! Creo que le sale mejor a Benji. ¡Qué sudor! Solo dime una cosa, Esme. ¿Este cómo llegó a ti? Yo no he ido a una cabaña de liberación, por eso lo dices. Pero, pues, he tenido contactos ahí, ¿tú sabes? Pues nada, llegó información a mí. La información fue, tú puedes hacer uso de eso. Así es. Dije, pues, bueno, puedo hacer uso y se hace uso. Lobo, tú no podrás votar, entonces, en esta ocasión. Okay. Por el papiro que me ha entregado Esme. Gracias, Esme. Gracias, Lobo. Ceci, entonces, momento de votar. Veremos qué decide la tribu Jaguar. ¿Alguien quiere palomitas? ¿Cocadita? ¿Quiere decir que lo van a aventar? Da igual.
sentencio a esta persona porque me lo propuse desde hace muchas semanas. Y bueno, es momento de que abandone Survivor. Pues nada, es muy obvio. Por Lobo, por mentirme la cara y por el humor que se trae, cómo se carga y por cómo se refiere. O sea, su comunicación es muy rara, la verdad. Ya me tiene muy estresada. Bien, votaciones abiertas en nuestras cuentas oficiales de Survivor México en redes sociales. Jaguares, como siempre lo hago, antes de destapar y conocer los votos, debo preguntar si alguien tiene algún tótem de inmunidad secreto, si se siente en riesgo en el momento de que lo entregue. De no ser así, entonces procedo a destapar esta urna para conocer los votos. Primer voto. El primer voto que tengo en mis manos es... Lu. Es para ti, Lobo. Siguiente. Este voto es... para ti, Lobo. Siguiente. Lobo. Siguiente voto. Para ti, Chile. Siguiente. Gaby. Siguiente. Este voto es... es para ti. Ceci. El último voto que tengo en mis manos es... tres votos Lobo, dos votos Ceci, un voto Gaby, un voto Chile. Esto significa que por votos, tanto Lobo como Ceci están en el juego de extinción. Son los dos más votados. Lobo, mayoría de votos y además el hecho de que me entregaron un papiro para anular tu voto. ¿Qué lectura le das a todo esto, Lobo? Había un plan, una estrategia. Mayoría de votos y la anulación de un voto. ¿Cómo tomas esto, Lobo? Warrior, pues evidentemente hay un plan mayor, un plan grandioso en el cual yo confío. Tengo mucha fe, tengo mucha fuerza, siento mi corazón lleno de coraje, de valentía. He visto a compañeros muy fuertes volver del juego de extinción. Quiero pararme junto a ellos en el momento en que esto se vaya haciendo cada vez más pequeño el grupo. Hay mucho pan de este lado y por eso... está valiendo, entonces hay que empezar a limpiar. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí, Warrior, esta vez sí quiero levantar la voz para defender a mi tribu. Sí. Porque no somos ningún pan, ninguno de nosotros. Sus maneras de agredir bonito luego tienden a desmoralizar. Y ya basta. Ya basta de hacernos sentir menos. Ya basta de levantarnos la voz, ya basta de no escucharnos. Y yo sigo creyendo en que hay una tribu poderosa, que hay muchos guerreros aquí que desean estar.
hay que ponerle un alto a esas agresiones que de pronto quieren sonar bonito, pero en el fondo no lo son, Warrior. Bien, Gaby. Gracias. Esme, estoy contigo. Portas collar de inmunidad individual. Tienes que sentenciar directamente a algún compañero. ¿Quién va a acompañar a Ceci y a Lobo en ese juego de extinción? Oski. Por sentencia directa de Esme, quien porta collar, Oski, tú estás en el juego de extinción. Sabes lo que es estar ahí. Sin embargo, ahora tienes a Lobo, tienes a Ceci como rivales. ¿Cómo lo tomas esto, Oski? ¿Lo veías venir o de plano no? Lo veía venir, definitivamente. Y más de Esme. ¿Por qué, Oski? Porque ya había habido como intenciones de nominar a mí en otras ocasiones. Así que yo lo esperaba. Pero estoy listo para el juego de extinción, estoy preparado y que sea lo que tenga que ser. Mucha suerte, Oski. Gracias. Así que, Lobo, Ceci y Oski, ustedes van al juego de extinción. Veremos cuál es el jaguar que hoy pone punto final a su aventura en Survivor México. Halcones, vayan a su refugio. Nos vemos el próximo lunes y ahí se habrán de enterar quién se fue de Survivor México. No, con una señal de humo que nos manden el mensaje de qué pasó. Descansen. Sí, pues. Gracias, Warrior. Buenas noches, Warrior. Gracias. Venga, Oski, ánimo, éxito. Jaguares, vamos al juego de extinción. Veremos qué dice el destino. Oski, Ceci, Lobo, bienvenidos al juego de extinción. Tres fuegos, tres antorchas, tres sobrevivientes en absoluto estado de riesgo. Mucha suerte. Les explico en qué consiste la prueba, pongan atención. Objetivo, tendrán que construir cuatro torres de dos cubos cada una. La superficie sobre la cual reposarán esos cubos es una superficie completamente inestable, tendrán que darle equilibrio a través de una cuerda. Los cubos que transportarán están en tres distintas estructuras. Tendrán que ir y venir cuantas veces sea necesario hasta que completen la obra. Les deseo toda la suerte. Uno de ustedes dirá adiós a Survivor México. A tomar posiciones. Mucha suerte, Lobo. Suerte, Ceci. Suerte, Oski. A mi señal, debamos comenzar a la prueba. Activarán mecanismo. Es el juego de la extinción. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Momento de transportar el primer cubo. El primer sobreviviente que logre terminar la misión estará a salvo. Permanecerá en Survivor México. El segundo que lo haga también. Adiós al tercero. Quien no consiga o quien termine al final, pondrá un adiós a esta historia. Ay, esto está... En escena 3, Jaguares. Después de cuatro juegos de extinción, solo con halcones, Jaguares una vez más está en este punto. En instantes, un jaguar terminará también en Survivor México. Por un lado, hay que poner velocidad para terminar antes que los adversarios. Por otro lado, si un cubo cae a la arena, tendrán que llevarlos a la estructura más cercana que tengan detrás de ese tablero. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Vamos, Oski. Son de estos juegos de extinción que nos mantienen a la expectativa.
acusaciones de cada uno de ellos. Lobo coloca el penúltimo cubo. Y allá va, hacia atrás con pasos firmes. Si viniera todo abajo con Ceci o con Lobo, el más aventajado sería entonces Oski. Es complicado inclusive echar un vistazo para ver qué está haciendo, en este caso, el adversario o los adversarios. Por un momento colapsaba la estructura de Lobo dramáticamente. Se movió, se fue hacia el frente, pero de inmediato apretó una vez más esa cuerda y logró darle suficiente equilibrio. De momento, el que estamos viviendo es el juego de la extinción. Coloca al Lobo el último cubo. Si regresa y hace contacto en esa estructura, estará a salvo y permanecerá en Survivor México. Son los últimos pasos. Está muy cerca de conseguir el objetivo. Hace contacto Lobo y está a salvo, permanece en Survivor México. El primero en salvarse en este juego de extinción. Ahora todo es cuestión de Ceci y de Oski. Con extremo cuidado avanza Oski para evitar que lo construido colapse aún más. Dramático juego de extinción, es una prueba bastante compleja. Lobo ha sido el primero en salvarse. Allá va Oski, solo con el tacto. Con la intuición buscó ese cubo, uno más, para ir hacia el frente. Ceci ha ido por el último. Depende ya de la velocidad que puede ejercer y depende también de que pudiera llegar algún error de Ceci. Vaya juego de extinción. Quizá ya no habría tiempo suficiente para poder rehacer. Muy probablemente se ha dado cuenta. La estructura de Oski. Pura concentración. Ceci buscando colocar ese último cubo. Las cuatro torres están construidas. Cuatro torres de dos cubos. Ahora debe regresar y hacer contacto con esa estructura. El regreso es lo más difícil. No saben exactamente en dónde está. Oski sabe que debe arriesgar un poco más. Depende de su velocidad y de algún error. De un mal movimiento de Ceci. Hace contacto Ceci. Y Ceci se mantiene en Survivor México. Ha sido todo. Todo para Oski. Bueno. Brother. Te amo. Gracias, igual. Gracias. Sí, sí. Gracias. Oski, lo lamento mucho. Sí. Gran esfuerzo, una gran aventura de tu parte. Te hemos conocido más a fondo, Oski, y eres una gran persona. Gracias. Con muchas, muchas metas todavía por cumplir en esta vida y estamos todos seguros, absolutamente seguros, Oski, que las vas a lograr. Muchas sigue gracias. Luchando, sigue ganando combates y todas las luchas que se te presenten en el ring y en la vida, Oski. Muchas gracias. Ha sido todo para ti. ¡1, 2, 3! ¡Oski! ¡1, 2, 3! ¡Jaguares!
Gracias. Tu fuego se ha extinguido en este momento. Gracias. Oski, un placer. Igualmente, Warrior. Te puedes despedir de tus compañeros, puedes darle algunas palabras. Gracias, pues muchas gracias por todo. Me encantó conocerlos, aprendí un montón de cosas de cada uno de ustedes y en general de Survivor. Son unas personas maravillosas, de verdad. Tienen una garra increíble y espero que lo sigan disfrutando, la sigan rompiendo. Y de verdad espero que el ganador de este Survivor salga de aquí. Gracias, Oski. Nos vemos, los quiero. Bye. Love you, Oski. Gracias, Oski. Nos vemos, Warrior. Un placer, un privilegio. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, Oski. ¡Me debes una pizza, Oski! Sí, nos vemos.